Entonces vamos a repasar unas cositas que necesito. Entonces, un little review. Okay. Recuerden, Sergio, Héctor, Kevin, hazme un favor, vos puedes darle un mensaje a Daniela y le puedes decir que si se puede conectar ahorita, por lo menos a final de clase, un momentito para yo hablar con ella, por favor. Esto ya le comento. Listo, entonces, los coeficientes de Clebsch-Gordan. Son cero, a excepción de que J1, J2 y J satisfagan la desigualdad triangular, ¿sí o no? Entonces, magnitud de J1 menos J2, menor o igual que J, menor o igual que J1 más J2. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Los coeficientes de Clebsch-Gordan son reales. Otro punto importante. Coeficientes de Clebsch-Gordan son reales, eso significa que el bracket entre J1, M1 punto y coma, J2, M2, con J, M punto y coma, J1, J2, esto es igual al bracket entre J, M punto y coma, J1, J2, con J1, M1, punto y coma, J2, M2. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, entonces podemos imponer también una condición de normalización, ¿cierto? Utilizando las relaciones de completitud, closure relation, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos que la suma, o podemos calcular la suma sobre M1, M2 de la magnitud al cuadrado del bracket entre JM punto y coma J1, J2 con J1, M1 punto y coma J2, M2. ¿Sí o no? Listo, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos relaciones de completitud, entonces podemos decir que la suma sobre M1 y M2, ¿sí o no? Entonces acá quedaría, a ver, la relación de completitud me daría lo siguiente. Segundo. Una cosa acá. Esto sería la suma sobre M1, M2 de J, M punto y coma. J1, J2. Este bracket con J1, M1. Punto y coma J2 M2 por la suma sobre M1 prima M2 prima de, sería el bracket entre JM
con tu y coma J1, coma J2, con J1, coma M1 prima, J2, M2 prima, ¿cierto? Bueno, mira, esto tiene que ser igual a 1. Listo, entonces de acá, con una relación importante, esto queda como la suma sobre M1, M2, M1 prima, M2 prima. Esto va a ser 0 a no ser de que M1 sea igual a M1 prima y M2 sea igual a M2 prima. Nosotros ya sabemos que M total debe ser igual a M1 más M2 o es igual a M1 prima más M2 prima, ¿cierto? Por lo tanto, entonces si yo resto estas dos cantidades, pues obtengo que M1 menos M1 prima más M2 menos M2 prima es igual a 0, ¿cierto? Entonces ya acá yo podría expresar esto como si fuera un J, el bracket entre J y M. J1, J2, J1, M1, punto y coma J2, M2, por el bracket entre J, M y J1, J2, J1, M1 prima, punto y coma J2, M2 prima, por delta M1, M1 prima, delta M2, M2 prima, ¿cierto? Esto me queda como la suma sobre M1 y M2, esto queda igual, esto es el bracket entre J, M, J1, J2 y J1, M1, punto y coma, J2, M2 al cuadrado igual a 1, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto posiblemente lo van a necesitar, es recordar estas identidades y vamos a mirar unas reglas de selección, ¿cierto? Entonces, que nosotros ya habíamos discutido, simplemente estamos repasando algo sobre los coeficientes de Clebsch-Gordan. Entonces yo hice una cosa acá. A ver. Y necesitamos dos resoluciones de la identidad diferentes. A ver. ¿Qué es lo que necesitamos que nos vayamos a repetir? Ejemplo. Dos partículas, muy bien, pues esto lo necesitamos, por lo menos no hoy, pero si hablemos de las reglas de selección, ¿cierto? De selection rules. Entonces las reglas de selección básicamente son unas restricciones que tienen que cumplir los números cuánticos para que una probabilidad de transición sea diferente de cero. Hay varios tipos de reglas de selección, ¿cierto? Entonces hay dipole. Esto típicamente tiene que ver con perturbaciones. Entonces hay dipoles, allowed, selection rules, por ejemplo. Tenemos quadruple, allowed, selection rules. Podemos tener, en general, multiple allowed selection rules, ¿cierto? ¿Por qué esto está relacionado con perturbaciones? Pues las transiciones. Un sistema físico no va a hacer una transición espontáneamente, con una buena probabilidad, ¿cierto? Entonces, para poder hacer una transición, entonces, típicamente nosotros estamos buscando una perturbación. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un átomo de dos niveles, ¿sí o no? Y vengo acá con un campo electromagnético de frecuencia H barra omega sub Q, pues básicamente, si la energía del fotón corresponde a la diferencia de energías entre el estado excitado y el estado fundamental, pues vamos a tener una transición en este caso.
Nosotros tenemos estructuras atómicas como las que vimos hace ya casi 15 días más complejas. Por ejemplo, tenemos N igual a 1, N igual a 2, ¿cierto? Entonces, para N igual a 2 vamos a tener tres niveles de momento angular. Para M igual a menos 1, M igual a 0, M igual a 1. Para N igual a 3 vamos a tener cinco niveles de momento angular. M igual a 2, M igual a 1, M igual a 0, M igual a menos 1 y M igual a menos 2. Entonces la pregunta es la siguiente. Yo, por ejemplo, estoy, un electrón se encuentra en este estado, M igual a 0. ¿Bajo qué tipo de perturbación externa es posible una transición al estado N igual a 3 menos 2 o al estado N igual a 3, 2? Para eso yo necesito calcular, por ejemplo, este bracket, el bracket J, ¿cierto? M', J, J', M' en este caso, ¿cierto? JM, ¿sí o no? Teniendo en cuenta, ¿cuál es el estímulo externo que permite esta transición? Digamos que ese estímulo externo lo vamos a llamar W, pues, ¿cierto? Para poder que esta transición sea posible, este bracket tiene que ser diferente de cero, ¿cierto? Para un conjunto de M, M'. Y de acá yo voy a obtener una restricción que va a ser una función de M y de M'. Esta restricción se llama selection rule. Adelantándonos a la semana entrante, les puedo decir lo siguiente. Si el estímulo que está produciendo la transición es una interacción dipolo, esta transición que yo acabo de dibujar acá está prohibida. Porque si W representa una interacción dipolar, este bracket de acá vale cero. Para que ese bracket de ahí tenga cero, esta interacción de acá o este estímulo W tiene que tener cierta simetría. Y tiene que romper cierta simetría en estos estados, ¿sí o no? Entonces, para eso necesitamos una transición, necesitamos un estímulo particular. Entonces, naturalmente acá es posible yo hacer una transición desde n igual a 2, m igual a 0, a n igual a 3, m igual a 2, n igual a 3, m igual a menos 2, más sin embargo, eso no es posible si la excitación o el estímulo es un dipolo, ¿cierto? Entonces, tienen que ser en los campos, tienen que ser excitaciones y estímulos de orden superior al orden dipolar, ¿cierto? El orden dipolar no es suficiente para poder causar esta transición. Nosotros decimos que en Dipole Allowed Selection Rules, el cambio del número cuántico m tiene que ser igual a más o menos 1. Y acá el cambio es 2 y menos 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta transición está prohibida por reglas de selección. ¿Sí? Entonces, las reglas de selección son simplemente unas restricciones que deben de cumplir nuestros números cuánticos. Entonces, por ejemplo, in the problem of addition of angular momentum, en este problema, nosotros qué tenemos, tenemos que JZ va a ser igual a J1Z más J2Z. Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos calcular el coeficiente de Clebsch-Gordan. Entonces, we want to evaluate. Entonces, evaluar el bracket entre J1 y M1, con J2 y M2, y J, M punto y coma J1, J2. Listo.
A ver, un segundo. Samuel, ahora apenas terminemos la clase, con mucho gusto le respondo, ¿le parece? Listo. Entonces, los minutos acá, básicamente yo puedo hallar una regla de selección para los coeficientes de Clebsch-Gordan. Si considero, entonces, el bracket entre J1, M1, punto y coma, J2, M2. Y J, M, punto y coma, J1, coma, J2, el bracket de JZ, por ejemplo. Nosotros sabemos acá que esto va a ser igual a M, ¿sí o no? Por el coeficiente de Clebsch-Gordan. Listo. Bueno, muy bien. También puedo expresar esto como J1Z más J2Z. Entonces actúo sobre el bra, ¿cierto? Si actúo sobre el bra, entonces esto va a ser igual a M1 más M2, que multiplica el coeficiente de Clebsch-Gordan. Y acá entonces obtenemos que M, ¿cierto? Menos M1 más M2 por el coeficiente de Clebsch-Gordan. Esto ha de ser igual a cero. De donde obtenemos una regla de selección, ¿cierto? Para las transiciones entre M1 y M2. Independientemente de cómo cambie M1 y M2, en este problema al que yo hago referencia, particularmente puede ser, por ejemplo, el acoplamiento espín-órbita, ¿sí o no? Entonces, M1 más M2 debe ser igual a M. Si no, los coeficientes de Clebsch-Gordan son cero. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa necesitamos por acá? Tenemos dos tipos de relaciones de completitud diferentes en la base acoplada y desacoplada. Entonces, closure relations. Muy bien, entonces, uncoupled bases. En la uncoupled basis, esto sería como la suma, ¿cierto? Desde M1 igual a menos J, hasta M1 igual a J. La suma desde M2 igual a menos J y M2 igual a J, ¿sí o no? Del bracket entre J1, perdón, el bracket no, el bra, el ket, perdón, el ket de J1, M1, punto y coma J2, M2. Por el bra de J1 M1 punto y coma J2 M2. Esto es igual a este operador unitario, ¿cierto? Entonces esto es en uncoupled bases. Yo tengo coupled bases. Aquí en el coupled bases, entonces esto cómo quedaría, quedaría como la suma, ¿cierto? Desde J igual a la magnitud de J1 menos J2 hasta J igual a J1 más J2 por la suma desde M sub J igual a menos J hasta M sub J igual a J del que J, M, punto y coma, J1, coma, J2, por el bra entre J, bueno, esto sería M sub J acá,
m sub j punto y coma j1, j2. Y esto simplemente es igual a este operador 1. ¿Sí o no? Listo, muy bien. Entonces, y así, entonces, como nosotros podemos hacer el cambio de base que nosotros ya hemos visto en clase, entonces no creo que sea, digamos, necesario repetirlo. Listo. Bueno, a ver qué más podemos recalcar acá. Listo, muy bien. Ahora, vamos a mirar una descomposición del espacio de Hilbert. Alternative decomposition of the Hilbert space. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a descomponer el espacio de Hilbert que nosotros teníamos en una suma de espacios, pero para un J particular. Nosotros, de hecho, ya hicimos esto en clase una vez, pero no lo hicimos, o sea, no formalizamos la definición. Esta formalización de la definición de la suma de espacios vectoriales tiene que ver con algo que se conoce como las representaciones reducibles e irreducibles del operador de rotación. Entonces, reducible and irreducible representations of the rotation operator. Listo. Es el espacio de Hilbert. Básicamente que yo lo puedo descomponer. En la suma de espacios vectoriales. Para diferentes jotas. ¿Cierto? Entonces yo puedo sumar acá para J1, J2. Y naturalmente acá entonces tengo que hacer una suma interna de espacios. ¿Cierto? Desde J igual a la magnitud de J1 menos J2 hasta J igual a la magnitud de J1 más J2. Entonces para cada par J1, J2 yo voy a tener un J y ese J me va a definir un espacio de Hilbert. Acá, un espacio de Hilbert irreducible, que no se puede expresar como la suma de otros espacios. Este es un espacio de Hilbert reducible. Este es uno irreducible, ¿cierto? Entonces, y esto va a dar lugar a una representación del operador, una representación del operador de rotación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Bueno, dime. pero ¿por qué esa doble suma directa? Pues no solo es una, en el que coge el J, la suma desde el J1 menos J2 hasta J1 más J2. No, Pero porque unos. usted tiene que sumar para todos los posibles J1 y J2. Se va a considerar todo el espacio. Pero, o sea, ellos ya están incluidos en esa suma de J, de la segunda suma, del J que va desde del valor absoluto de J1 menos J2 hasta el J1 más J2. Esto me imagino que está hablando para un J1 y J2 fijo. Sí, o sea, no, usted está sumando. Ah, bueno, si es para un J1 y J2 fijo, sí. ¿Sí o no? En general, no. En general, usted sumaría sobre J1 y J2 también. ¿Sí me entiende? Lo más general posible, como lo estamos trabajando nosotros, sí sería solamente esta suma. Porque J1 y J2 son fijos. Pero si no fueran fijos, entonces naturalmente, usted fija J1 y J2 acá, como si esto fuera así. Sí, si no son fijos, sí, tendría sentido. Pero había que especificar cuáles son los J que pueden tomar en el problema dado. ¿Cierto? Y naturalmente usted tiene que tener un rango para los J, dependiendo del problema físico que usted tenga. ¿Sí o no? Listo, profe. A donde tiene perturbativamente, Kevin, perturbativamente, usted tendría que considerar que J1 y J2 pueden cambiar. Porque usted, por ejemplo, puede absorber un cuanto de momento angular de un campo electromagnético. Entonces,
un solo subsistema, por ejemplo, podría absorber cuantos de momento angular mientras el otro no, dependiendo, por ejemplo, cuál es la reciprocidad de momento angular que tiene uno de los dos sistemas. Usted puede tener un átomo y una órbita, entonces usted puede cambiar de momento angular en la órbita, pero puede que el momento spin del núcleo no cambie. Entonces un J1 estaría fijo, pero el J2 no cambiaría. Depende mucho del problema, pues, ¿sí me entiende? Sí, sería ya la dinámica, pues ya sería una dinámica y diría que más compleja. Exactamente. Analizo. Pero generalmente uno hace eso, pero pues para este caso particular, para el caso de reducible y irreducible, entonces lo podemos dejar así, ¿cierto? Para un J fijo, J1, J2 fijo. Listo. Bueno, entonces decimos where H super J is spent. Esto es muy importante por la base acoplada. Entonces, H super J está siendo generado por J, MJ punto y coma J1, coma J2. ¿Sí o no? En el caso de J1 y J2 sean fijos, entonces podemos sumar los espacios vectoriales de esta forma. Y nosotros ya sabemos, note, que la suma desde J igual a la magnitud de J1 menos J2 hasta J igual a J1 más J2 de 2J más 1. Entonces esto sería igual a 2J1 más 1 por 2J2 más 1. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Yo creo que esto es básicamente los elementos que nosotros tenemos para construir algunas cosas importantes. Un pequeño recorder es ahí la adición de momento angular que ya hemos discutido en clase varias veces. Y ahora vamos a considerar rotaciones generadas por la suma de momento angular. O sea, no vamos a considerar un solo grado de libertad, sino vamos a considerar dos. Listo. Entonces, rotations. Profe, una pregunta antes de que siga. Pues quería hacer como un comentario y pues con eso llevar una pregunta, que los operadores tensoriales, las perturbaciones que dijimos que iban a llevar a reglas de selección deben ser operadores tensoriales, ¿cierto? Esos operadores que caracterizan la perturbación deben ser operadores tensoriales, ¿cierto? Deben Entonces, ser. ¿cómo? Deben ser, pero deben ser por simetría, ¿cierto? Ajá. Porque, o sea, de todas formas, un número también un tensor, sino que es de rango cero, pues, ¿sí me Sí, entiendes? a eso llevo la pregunta. Entonces, quería preguntar de que si nosotros queremos, digamos, romper esa simetría, ver ya el degeneramiento, de romper ese degeneramiento, entonces, menos que ese operador tensorial debe transformar bajo la simetría que él rompe, ¿no? Por ejemplo, en un problema de fuerzas centrales, podríamos tener, por ejemplo, en la transición dipolar, digamos que ese transforma bajo representaciones de SO3, ¿cierto? Sí, y quiere romper Entonces, una simetría de rotación. quería preguntar si esos operadores tensoriales o más bien esos operadores que caracterizan la perturbación deben transformar bajo la simetría que ellos rompen. Tendría que pensar un poquito más. Yo diría que sí, pero digamos que me da susto que haya por ahí una excepción, ¿cierto? Como en todo, profe, que siempre hay excepciones. Sí, pero sobre todo por una cosa, por la simetría de intercambio. ¿Sí me Ah, entiende? ok. Por ejemplo, usted puede tener un operador que transforma de determinada forma, ¿sí o no? Y si, digamos, está asociado con un observable, entonces ese operador tiene que ser simétrico ante el intercambio. Todos los observables del universo son simétricos ante el intercambio. No conozco ninguno que no sea simétrico ante el intercambio. So, pues, no es que una vaina sintética, pues, ¿cierto? Entonces, pero pues yo no los conozco. Ahora, supongamos que ese operador, usted está evaluando el elemento matricial de ese operador, pero en un estado multipartícula. Entonces, habría que tener cuidado
con la estadística del estado, si el estado tiene estadística fermiónica o bosónica. Eso es lo único que a mí se me ocurre en este momento. Eso lo vamos a ver, entonces podemos, digamos, indagar un poquito más eso cuando veamos la simetría bosónica y la simetría fermiónica, ¿cierto? Pero en general, yo diría que la respuesta a su pregunta es sí, ¿sí o no? En general, ¿cierto? Entonces, Ya. bueno, en casi general, no sé si por ahí haya por ahí algún bicho raro, pues que se tire en la generalidad, pero pues yo no lo tengo presente en este momento, así pillo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Now, rotations generated by the, volvemos acá mejor, by angular momentum. J equal to J1 tensor 1-2 plus 1-1 tensor J2. Vamos a mirar las rotaciones generadas por este chisme de acá, ¿sí o no? Entonces, naturalmente, nosotros vamos a tener el producto tensorial de dos operadores de rotación, ¿cierto? Entonces, tengo E a la menos E teta, el ángulo de rotación por el eje sobre el cual estoy rotando por J. Estoy haciendo H barra igual a 1, pues, listo. Pues no estoy escalando los ángulos, sino que estoy haciendo H barra igual a 1, son dos cosas diferentes. Ya después miramos esto más, con más detenimiento. Esto queda como E a la menos I teta N, que multiplica J1, producto tensor con I1, ¿cierto? Listo. Entonces, y esto queda acá, más I2, producto tensor, perdón, I1. Acá y dos acá. Listo. Entonces, y dos acá y uno acá, producto tensor con J2. Bueno, muy bien. Entonces, esto queda como E a la menos I teta J1, ¿cierto? Producto tensor con E a la menos I teta N J2. Producto punto acá, pues. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros podemos decir thus. We have a representation of rotation matrices on the Hilbert space compound Hilbert space, ¿sí o no? H igual al producto tensor entre H1 de J1, producto tensor con H2 de J2, ¿sí o no? Muy bien, pero vaya the uncoupled bases que de J1M1 punto y coma que de J2M2. Es decir, que yo tengo una representación para el grupo de rotación, para el grupo de rotación no, tengo una representación de rotación generada por el grupo de rotación y en términos de la base desacoplada. Esto va a ser importante. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos aterrizar esto un poquito. Esto es un poquito, esto no es complicado, ¿cierto? Yo no diría que sea complicado, aunque pues no sabría bien, digamos, cómo definir complicado acá. Digamos, en el momento en el que yo aprendí esto, pues yo ya venía trabajando teoría de grupos y álgebra lineal ya por muchos años. Ya era estudiante de maestría y en física. Ya tenía un pregrado y una maestría, ¿cierto? Entonces,
No sé si uno, digamos, de pregrado de primerazo va a tratar de conceptualizar esto, qué tan difícil sea. Yo me imagino que no es muy difícil, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando nosotros le comenzamos a añadir complejidad a este problema, refiriéndome, por ejemplo, a complejidad en términos de dimensión, ¿cierto? En términos del espacio de Hilbert y a complejidad en términos del número de grados de libertad, vemos que esto escala muy, la complejidad escala muy rápido, ¿cierto? Entonces es mejor mantener este tipo de problemas en la complejidad más baja en términos de la dimensión y comenzar a añadirle complejidad, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo se puede representar el grupo de rotaciones de dos partículas con spin un medio, ¿sí o no? Pues si voy a sumar dos partículas con spin un medio, pues cómo queda representado de manera reducible e irreducible el operador de rotación. Entonces, para que dejemos, digamos, el problema al nivel más simple posible, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar lo siguiente para un momento angular arbitrario, ¿cierto? Es for an arbitrary angular momentum J. Yo tengo lo siguiente. Ay, pues cuidado. Entonces voy a utilizar la base desacoplada para hallar los elementos matriciales del operador de rotación acá. Listo. Entonces yo tengo el bracket entre J1, M1, punto y coma, J2, M2, o sea, base desacoplada. Acá, bracket entre J1, M1, punto y coma, J2, M2. Entonces esto es E a la menos I, teta, N, punto J. Nosotros ya sabemos que esto es, por eso se ve como el bracket entre J1, M1. Hagamos acá el producto tensor de una vez, pues. Esto es E a la menos I, teta, N, punto J1, producto tensor E a la menos I, ¿cierto? Teta, N punto J2, ¿cierto? Entonces acá tenemos J1 M1, no J2 M2, producto tensor J2 M2, ¿cierto? Entonces esto lo podemos escribir como lo siguiente. Entonces esto va a ser acá el segundo. El bracket entre J1, M1, E a la menos I, teta N, ¿cierto? Punto J1, J1, coma M1, producto tensor, estos son matrices, entonces vamos a hacer un producto tensor entre J2, M2. E a la menos I teta N punto J2. Y esto no es otra cosa que los elementos matriciales, ¿cierto? La representación matricial del operador de rotación M1. Espera un momento, me faltó una cosa acá en la notación. M1 prima, M2 prima, J1 y J2 son fijos. M1 prima, M2 prima, o sea que esto es J1, M1 prima. J1 M1, J2 M2 prima, J2 M2, o sea que esto es DM1 prima M1, ¿cierto? Entonces J1 está fijo. Producto tensor con la representación de M2 prima M2, J2, ¿cierto? Ahora, si nosotros volvemos a la parte donde estábamos, esto está actuando sobre un espacio de Hilbert conjunto, ¿cierto? Reducible. Lo puede expresar como la suma de otros espacios irreducibles, ¿sí o no? Esta matriz de acá, esta representación del operador, va a estar actuando sobre el espacio reducible, ¿sí o no?
Eso, digamos, pues que no resiste análisis. Eso es relativamente claro. Ahora, si esto está actuando sobre el espacio reducible, debe existir una representación equivalente a esta que esté actuando sobre el espacio irreducible. A esta representación se le llama reducible representation, ¿cierto? Como esto puede ser un pelín abstracto al principio, pues me imagino que puede ser un pelín abstracto. Entonces, vamos a colocar esto en contexto con un ejemplo de dos espines de un medio, por ejemplo, si dos partículas con momento angular, un medio J1, un medio J1, un medio. Entonces, vamos a ver qué sucede acá. ¿Listo? Entonces, esto, la lógica nos indica que ha de poderse expresar como la suma, ¿cierto? De unas representaciones irreducibles que las voy a etiquetar como M', M. ¿Por qué? Si esta representación reducible está siendo generada por la base desacoplada, ¿cierto? Entonces, span by the uncoupled bases. Esta representación de acá que voy a sumar, voy a sumar acá sobre un índice K, pues. Entonces, a esta la voy a llamar que está actuando sobre el espacio de Hilbert irreducible, una suma sobre representaciones que actúan individualmente sobre un espacio de Hilbert irreducible. La voy a llamar irreducible representation. Y por lo tanto, como el espacio de Hilbert irreducible está siendo generado por la base acoplada, entonces yo digo que esta representación del operador de rotación irreducible está siendo generada por la base acoplada, ¿cierto? Span by the coupled bases. Entonces, ahora vamos a ver específicamente. Esta vaina es tan impresionantemente útil para sacarlo a uno de líos, chicos, que no se alcancen a imaginar. Uno puede simplificar problemas de una manera, sobre todo, por ejemplo, cuando uno quiere hacer los problemas a lápiz y papel. ¿Sí o no? Y usted tiene momento angular muy grande. A partir de eso, usted dice, bueno, pues yo no soy capaz de diagonalizar una matriz para un momento angular de 7 medios. ¿Y usted por qué tiene un momento angular de 7 medios? No, pero tiene un momento angular de uno, un momento angular de un medio, ¿sí o no? Un medio más uno son 3 medios. Y tengo otro momento angular de un medio, ¿cierto? Entonces, listo, pues. Pues ahí dan 5 medios, otro más un medio, 7 medios, ¿cierto? Entonces, un poco de suba de momento angular. Y usted dice, ah, bueno, pero yo puedo hallar una forma de representar el problema de manera irreducible y sencillamente hallar los autovalores de cada representación irreducible y después simplemente sumar las contribuciones de cada representación irreducible. Usted tiene que solucionar el problema en la representación reducible y no lo que pasa en una representación reducida, que es irreducible, ¿cierto? Entonces, esto es muy útil para uno solucionar problemas. Entonces, vamos a ver un ejemplito ahora. ¿Listo? Bueno, muy bien. Example. Entonces, two spin half particles. Muy bien, entonces el operador de rotación para una matriz de spin un medio, por ejemplo, alrededor de un eje n, un ángulo teta, esto es coseno de teta medios por este operador unitario,
menos IN punto sigma por el seno de teta medios. Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. Vamos a hacer unas rotaciones. Consideremos una rotación alrededor del eje Y en un ángulo pi. Entonces, consider a rotation around the y-axis by pi radians. Esto me queda, entonces, el operador de rotación me queda de un medio, coloquemos acá sub y de pi. Esto sería como, esto es pi acá, esto sería pi medios, coseno de pi medios, ¿cierto? Esto es coseno de pi medios por el operador 1 menos i, ¿cierto? Que multiplica. Ah, entonces si esto es alrededor del eje y, esto simplemente sería menos i sigma y por el seno de pi medios. Y eso simplemente es menos i sigma y. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a considerar la secuencia, una secuencia de rotaciones. Let's consider a sequence of pi rotations around the y-axis. Una cosa que yo quisiera comentar acá muy importante. Esto está en abstracto, ¿sí o no? Porque pronto a alguno de ustedes le interesa como el tema experimental, ¿sí o no? A pesar de que esto está en abstracto, a pesar de que esto está en abstracto, una pregunta importante que uno siempre se hace en este tipo de casos es cuál es la realización física de esto. No es necesario que usted tenga una partícula con spin, pero usted puede realizar esto, ¿sí o no? Experimentalmente, por ejemplo, usted puede realizar esto con un interferómetro. Eso es óptica. La óptica, no todo, la óptica cuántica es una rama de la física que admite las realizaciones de SU2 y, digamos, todas sus perversiones, pues, ¿cierto? Entonces, el SU2 es muy importante en óptica cuántica. Usted, por ejemplo, puede tener un átomo de dos niveles. ¿Sí o no? Y en un átomo de dos niveles usted puede implementar una rotación de una rotación en SU2 simplemente cambiando de base del átomo. Usted tiene la base del estado fundamental, el estado excitado, cambie de base y está haciendo una rotación. ¿Sí o no? Entonces, la forma como se realizan las rotaciones no específicamente hacen referencia a los spins, ¿cierto? Esto está en abstracto. Simplemente lo colocamos en contexto con un spin. Yo no me acuerdo cómo es que se llama este chisme del libro donde explican esto. Bueno, hay un libro. A ver, este momentico. Para los que les gusta la parte experimental, para que no vayan a asustar con esto. Esto es muy importante en la parte experimental. O sea, esto hay que saberlo, ¿sí o no? Para poder uno diseñar el experimento y para poder predecir el resultado. Hay un libro que se llama Quantum Optics de Clauder, creo que llama este mal. Este no es el man que ganó el premio Nobel, no me acuerdo. Pero hay otro libro, de hecho yo estaba por comprarlo en estos días y no lo compré. Estoy preparando un curso de óptica cuántica y quería comprar el libro. A ver. Ya les digo cómo se llama, creo que lo tengo acá. Se llama Introductory Quantum Optics. Pero búsquelo como Quantum Optics también. El man se llama Christopher Gary. Pueden buscar también por ahí en la literatura, busquen por ejemplo SU2 interferometers. Entonces acá estamos hablando es de la realización del grupo, es una cosa diferente. Una cosa es en abstracto, otra cosa es la realización física.
Si esto no tuviera una realización física, nosotros no tendría mucho sentido estudiar esto, ¿sí o no? Todas estas son una realización física. ¿Cuál es la realización física? Una cosa es la teoría, otra cosa es la realización física. Estas teorías, desde el punto de vista de la geometría diferencial, esto se llaman realizaciones geométricamente isomorfas, ¿sí o no? Eso no significa que tengan la misma física, lo que significa es que en abstracto significan lo mismo, ¿sí o no? Más sin embargo, la realización física puede ser diferente. Me explico así brevemente. El problema de Spin-Half es un problema que en el espacio de Hilbert, por ejemplo, ustedes pueden expresar un estado arbitrario. Digamos, no le coloquemos nombre al estado, simplemente un estado cualquiera. Un estado cualquiera para spin-half es igual a, digamos, C plus spin-up plus C minus spin-down. Para un two-level atom, es un estado arbitrario, digamos, beta, puede ser igual a, por ejemplo, C ground times the ket of the ground states time C excited and the kings of the excited. Eso no significa que un átomo, dos niveles y un spin sean la misma cosa. Significan que geométricamente son isomorfos, ¿cierto? Un isomorfismo en el espacio de Hilbert. Entonces, localmente son idénticos en el espacio de Hilbert. Globalmente, por ejemplo, globalmente podría existir una diferencia, ¿sí o no? No existe una diferencia, pero podría, pues. La fase de Berry, por ejemplo, de ambos de estos sistemas es la misma, ¿sí o no? La fase de Berry acá simplemente sería igual en cada uno de estos sistemas debido a que su dimensionalidad es igual a 2. En ambos sistemas, la fase de Berry es igual al ángulo sólido en la esfera de Bloch dividido 2, ¿cierto? Entonces, pero los sistemas tienen física muy diferente. O sea, un spin, un medio es una cosa y un átomo es mil, otra cosa muy distinta. Inclusive, por ejemplo, estos dos sistemas interactúan de manera muy diferente con la radiación electromagnética, ¿cierto? Entonces, cuando usted coloca un spin en presencia de un campo electromagnético, hace una cosa y cuando usted coloca un átomo, hace otra cosa, ¿cierto? Entonces, pero su representación es isomorfa. Eso para mencionar un poquito sobre la realización del grupo de SU2 físicamente hablando. Ahora yo tengo, volviendo al ruedo acá, si yo tengo una secuencia de rotaciones pi alrededor del eje Y, este problema es un problema muy interesante, por ejemplo, en óptica cuántica, de la secuencia de rotaciones pi, mucho, ¿sí o no? Con esto pueden producir fenómenos de luz muy interesantes. En abstracto, nosotros podemos decir que tenemos un D sub Y super un medio de pi, producto tensor con un D sub Y super un medio de pi. Y esto es menos I sigma Y, ¿cierto? Producto tensor con menos I sigma Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da esto? En representación matricial, esto daría menos i por menos i es i al cuadrado, da menos 1. Y menos i por i es menos i al cuadrado, da 1. Entonces tenemos el producto tensor de estas dos matrices. ¿Cierto? Bueno, breve la vuelta. Menos 1 por menos 1 da 1. Cierto. 1 por menos 1 da menos 1, da 1. Menos 1, perdón. Ahora seguimos con este de acá. Menos 1 por 1 da menos 1. Y 1 por 1 da 1. Es una representación reducible del grupo de rotación, ¿cierto? Reducible representation
of the rotation operator. Ahora vamos a hacer una cosa acá para demostrar que las representaciones reducibles y reducibles son equivalentes. Miremos a ver la base. ¿En qué base tengo esto yo? Esto está en la base up-down, ¿cierto? Esto está en la base up-down. Entonces, conservando el orden del producto tensor, esto tiene que estar en la base producto tensor de up con up, ¿cierto? Producto tensor de up con down. Producto tensor de down con up. Y producto tensor de down con down. Está escrito en esa base. Listo. Recuerda que hay que siempre, siempre hay que especificar la condenada base, pues para uno saber cómo están las cosas, porque uno puede... Ahorita voy a hacer un ejemplo en una base. Voy a coger la base de Sakura y la voy a invertir. Listo. De Sakurai trabaja en la base 1, 1, 1, 0, 1, menos 1. Va a trabajar en la base 1, menos 1, 1, 0 y 1, y 1. Es lo mismo siempre y cuando usted sepa especificar la base. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar a ver cómo transforma un estado completamente simétrico bajo este operador de rotación. ¿Listo? Transformation of a totally symmetric state under the rotation operator. Listo. Es un estado totalmente simétrico en este problema. De la suma de momento angular de dos espines, un medio sería 1 sobre la raíz de 2. Up, up. Perdón. Up, down. Plus down, up. Esto básicamente es expresar la base acoplada como la superposición de la base desacoplada. Bueno, muy bien. Entonces acá... ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos que vectorialmente la base acoplada, este término de la base acoplada, 1, 0, se expresa como 0, 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2, 0. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo aplico D sub Y, super un medio de pi, producto tensor D sub Y, super un medio de pi sobre ese estado 1,0. Vamos a ver que esto simplemente es menos 1,0. Este es el resultado de aplicar el operador rotación representado como de forma reducible sobre este estado. Ya vamos a ver si hacemos eso igual en la base acoplada. Vamos para allá. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, en representación matricial, este chisme de acá actuando sobre el kit, ya lo puse ahí. Esto sería como 0, 0, 0, menos 1, ah, perdón, 1. 0, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, por 0, 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2, 0. Esto, el primero da ceros. Los dos de la mitad, como ustedes pueden ver, dan menos raíz de 2, por estos dos menos 1 acá, menos 1 sobre la raíz de 2, menos 1 sobre la raíz de 2 y 0 el último, ¿cierto? Esto es igual a menos 0, 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2 y 0. O sea que esto es menos. Este está, ¿cierto? Entonces, este operador o este estado transforma bajo rotaciones de manera simétrica, ¿cierto? Un estado simétrico transforma de manera simétrica bajo rotación. Vamos a ver que si nosotros representamos la rotación
de manera re irreducible, ¿cierto? Entonces podemos obtener el mismo resultado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Yo miro una cosa acá para no. Escribir como más de la cuenta. Listo. Bueno, entonces. Irreducible representations. Una representación irreducible básicamente es lo siguiente. Entonces, nosotros ya la definimos ahorita. Entonces, en el caso de los operadores de rotación, yo puedo escribir lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, D super J1. Producto tensor con D super J2 lo puedo escribir de la siguiente forma. Como D super J1 más J2 suma del espacio, ¿cierto? D super J1 más J2 menos 1 hasta que llegue a D super magnitud de J1 menos J2, ¿cierto? Entonces, yo puedo descomponer este operador, esta representación del operador de rotación en la suma de representaciones irreducibles del operador de rotación. Vamos a examinar, por ejemplo, que para el caso de spin un medio, ¿sí o no? Entonces, si yo tuviera, entonces, example, J1 más J2 para J1 y J2 igual a un medio es 1, y J1 menos J2 es 0. Por lo tanto, esta representación que tengo yo acá, la puedo expresar de la siguiente forma. Entonces, J super un medio de teta, por ejemplo, producto tensor J super un medio de teta. Esto es igual a D super 0 más D super 1. Entonces, la suma de esas dos representaciones irreducibles, por ejemplo, si ustedes tuvieran lo mismo acá, ¿sí o no? Esperan tener, digamos, D, ¿sí o no? Esto sería D, por ejemplo, acá, D un medio por D de un medio por D de un medio, ¿cierto? Esto sería D de un medio producto tensor con esta de acá, que sería D super 0, ¿cierto? Más D super 1. Sería igual a D un medio, producto tensor con D super 0 más D super 1 medio, producto tensor con D super 1, ¿cierto? Esto queda como D un medio, ¿cierto? Más producto tensor, entonces de un medio, perdón, producto tensor no, suma más de 3/2, ¿cierto? Eso es básicamente los espacios que yo estaría sumando. Esto es, como les digo, esto es supremamente útil para no reducir problemas, ¿cierto? Entonces después, cuando estemos en teoría perturbativa, si nos queda el tiempo, entonces podemos discutir, por ejemplo, el problema de tres espines, como están acá, en presencia de un campo magnético, ¿sí o no? Entonces, la representación es muy importante. Ahora vamos a mirar que efectivamente nosotros podemos trabajar el problema anterior, lo podemos trabajar en una representación irreducible.
Este es un poquito hands-on, pero esto en últimas termina siendo bastante interesante. Entonces vamos a hacer una cosa. A ustedes les voy a dejar esta tareita. Usando Using Tensor Notation. Cierto. Entonces, using tensor notation. Entonces, quiero que ustedes me demuestren que JY al cubo sobre H barra al cubo. Esto es igual a JY sobre H barra. Listo. Envíenme esto al WhatsApp, por favor. Pero me lo envían, pues. Si uno representa esto con matriz, eso es relativamente sencillo. Listo. Entonces, bueno, de hecho, con notación tensorial es más sencillo todavía, pero pues, se la voy a dejar a ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a ver una cosa. Vamos a hallar los elementos matriciales de JY. Entonces, Matrix Elements. Listo. Entonces, JY es igual a J más menos J menos sobre 2i. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, básicamente, debo decir, entonces voy a aplicar JY sobre el get J, M, por ejemplo. Entonces, esto como que esto queda 1 sobre 2i, J más por el get J, M, menos 1 sobre 2i por el get J menos. J, M, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Esto me va a quedar acá como H barra, ¿cierto? Sobre 2. Ah, perdón, acá me faltó una cosa importante. Esto es para J igual a 1. Pilas, pues. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esto acá, ¿cómo queda? Esto me va a quedar acá J menos M, que multiplica a J más M más 1. Listo. Esto por el que de J, M más 1. Menos H barra sobre 2i, que multiplica J más M por J menos M más 1. Por el que de J, M menos 1. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a proyectar estos gets sobre el get J, M prima. Sea que esto quedaría como H barra sobre 2i J menos M J más M más 1, ¿cierto? Por entonces esto sería delta de M prima coma M más 1, ¿sí o no? Menos H barra sobre 2i la raíz de J más M por J menos M más 1 por delta de M prima coma M menos 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a definir este elemento matricial de esta forma que les voy a mostrar. Entonces, J super Y de M prima coma M, pues va a ser igual a J M prima J M de JY sobre H bar. Listo.
Y esto entonces, ¿cómo queda? Esto va a quedar acá como 1 sobre 2i por la raíz de j menos m por j más m más 1, delta de m prima menos 1 coma m, ¿cierto? Menos 1 sobre 2i por la raíz de j más m, multiplica j menos m más 1, delta de m prima más 1 coma m, ¿cierto? Entonces acá podemos hallar los elementos matriciales, esto es relativamente sencillo. Y va a hallar j super y para m prima igual a 0 y para m igual a menos 1. Entonces esto como quedaría como 1 sobre 2i. Entonces cuando m prima es igual a 0, ¿cierto? M es igual a menos 1, entonces este da diferente de 0, ¿cierto? Entonces sería el primero, o sea que sería raíz de 1 menos menos 1, esto sería raíz de 2, j más m es, a ver, m sería menos 1, j es 1, o sea que simplemente es raíz de 2 acá, ¿cierto? Muy bien, o sea que esto da igual a menos i sobre raíz de 2. Yo quiero que miremos una cosa de estos elementos matriciales que tengo acá. Esto ya per se es una regla de selección, ¿sí o no? ¿Qué es lo que me está diciendo esto acá? Lo que me está diciendo es que m' menos 1 tiene que ser igual a m. Por lo tanto, delta m igual a m menos m' es igual a menos 1, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo esto acá? Me está diciendo que m' más 1 es igual a m. Eso significa que delta m es igual a m menos m prima es igual a 1. O sea que delta m es igual a más o menos 1, ¿cierto? Es una regla de selección conocida. Bueno, entonces acá nosotros sabemos que el número cuántico m puede cambiar a lo máximo en 1. Por lo tanto, eso reduce significativamente los elementos matriciales que uno tiene que hallar. Colocamos j y de entonces menos 1,0, ¿cierto? Muy bien, cuando m' es menos 1, entonces este de acá es diferente de 0, el otro es 0, este es diferente de 0, entonces menos 1 más 1 es 0, m tiene que ser 0 y esto entonces será 1 menos 1 sobre 2i por la raíz de 2, o sea que esto será i sobre la raíz de 2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con otros elementos matriciales que son diferentes de 0. Entonces, por ejemplo, cuando m' es igual a 0, ¿sí o no? M o es igual, a ver, ya esa le hicimos, m' igual a 0, m es igual a menos 1 o a 1, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, coloquemos acá j, por ejemplo, de 0,1. Super y. O sea que esto es igual a quién. Si m' es igual a 0, m es igual a 1, o sea que este da diferente de 0, ¿cierto? O sea que esto da menos 1 sobre 2i por la raíz de 2, que es igual a i sobre la raíz de 2. Y acá, entonces tenemos j super y. Entonces ahora tenemos cuando. A ver, nos falta entonces cuando m es igual a 1, ¿cierto? Cuando m' es igual a 1, m tendría que ser igual a 0. Y esto sería menos i sobre la raíz de 2. ¿Listo? Entonces ahora construimos los elementos matriciales. Entonces, básicamente. Pues tenemos acá es que j sub y sobre h barra, bueno, ya ahora elementos matriciales. Es base, ¿sí o no? Entonces 1, menos 1
1,0 y 1,1. Esta es una base contraria a la que usa Sakurai. Ahorita lo voy a cambiar. Utilicemos esta base por el momento. Listo. Entonces, este de acá. Fila. ¿Cuál sería el 0? Según esta base de acá, sería la fila 2. Fila 2, columna 1. Y sobre raíz de 2, ¿cierto? Menos i sobre raíz de 2, perdón. Menos i sobre la raíz de 2. Recuerden que los elementos de la condenada diagonal son 0, ¿cierto? Muy bien. Este de acá. Fila 1, columna 2 y sobre la raíz de 2, ¿cierto? Acá hay un cambio. Esta es fila 1, columna 3, o sea que hay un cambio mayor que 1 en el número cuántico, o sea que eso es 0. Lo mismo acá. Listo. Esta de acá. Fila 2, columna 3 y sobre la raíz de 2, ¿cierto? Y esta de acá. Fila 3, columna 2, menos y sobre la raíz de 2. Entonces acá digamos que está manifiesta pues la simetría de este chisme, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que tenemos y entonces esto es igual a i sobre la raíz de 2, que multiplica a 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1 y 0. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a mirar cuánto vale esto al cuadrado. JY sobre H barra al cuadrado. Pues I sobre la raíz de 2. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. 0, menos 1, 0 por I sobre la raíz de 2. 0, 1, 0. Menos 1, 0, 1, 0, menos 1 y 0. Listo. Esto es menos 1 medio. Y, a ver. 0 por 0, menos 1, 0, menos 1. Esta da 0, 0, 0, 0, 0. Esta acá da 0 por 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0. Entonces esto es 1. Esto es menos 1 acá. Este por este es 1, este por este, momentico. Ahora estamos así acá. 0, 0, ahí no, esta es 0. Vamos con la diagonal. Entonces, menos 1 por 1, menos 1, 0 por 0, 1 por menos 1, o sea que esto es menos 2, ¿cierto? Entonces, esta sería 0, 0, 0. Esta sería 0, menos 1 por menos 1, 1. 0 por 0, 0, o sea que esto es 1. 0, 0, 0. Y esta quedaría como 0 por 0, menos 1 por 1, menos 1, 0 por 0, 0, o sea, menos 1, ¿cierto? Entonces ahora, esta de acá la multiplicamos. Damos JY al cubo. J sub y sobre H barra al cubo. Menos 1 medio que multiplica menos 1, 0, 1, 0, menos 2, 0, 1, 0, menos 1, ¿cierto? Fantástico. Entonces, y esto por i sobre la raíz de 2, que multiplica a 0. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Listo. Esto es menos i sobre 2 raíz de 2, ¿cierto? Factor d. A ver. Dar esta vuelta acá. Menos 1, 0, 0.
menos 1, 0, menos 1, o sea, es menos 2, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Muy bien, seguimos con la segunda, entonces 0, menos 2 por 1, 2, y 0 por 0, 2, entonces acá es 2, ¿cierto? Entonces, 0, 0, 0. Vamos, 0 menos 2 por 2. Menos 2 por 1 es menos 2, 0. O sea que esto es menos 2 acá. ¿Sí o no? 0, 0, 0. Seguimos con el 3, 2. Entonces es 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Menos 1 por menos 1, 1. O sea que esto es 2 positivo. 0, 0, 0. Factorizo un 2 acá. Un menos 2, mami. O sea que esto queda i sobre la raíz de 2. Que multiplica 0, 1, 0. Menos 1, 0, 1. 0, menos 1 y 0. Y esto no es otra cosa que JY sobre H bar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, de acá vamos a hacer una cosa. Vamos a lograr la matriz de Wigner. Es una forma de expresar la rotación. Listo. Entonces, now. Let's evaluate the Wigner D-matrix for J equal to 1. Entonces, esto sería D M prime. Por ejemplo, en prime m. Dice que me disgusta esta notación, pero bueno. Vamos. Cuando nosotros hicimos la representación de Euler para la rotación, entonces dijimos que esta matriz era igual a el bracket entre J y M prima. J y M. Entonces esto es E a la menos I. Sobre H barra, ¿cierto? JY beta. Muy bien. Entonces, si lo que vamos a hacer es que vamos a expandir este man de acá. Listo. Let's expand. This minus I over H bar. J sub Y beta. Entonces, me está acabando el tiempo. A ver. Ay, Cristo. Sí, bonito que a partir de ahora me dan 12 minutos, o sea, 7 minutos extra. A ver, terminar esto, porque dejemos esto acá mucho, esto queda como muy raro. Menos I sobre H barra JY beta. Suma desde M igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre M factorial. De menos i sobre h barra, bueno, coloquemos así esto. Menos i, ¿cierto? Beta j sub y sobre h barra. Listo, a la m. Bueno, entonces esto nos queda 1, es una matriz menos i j sobre h barra beta. Entonces, y al cuadrado menos 1, o sea que esto queda menos JY sobre H barra al cuadrado, beta al cuadrado medios, sobre 2 factorial, ¿cierto? Entonces me queda ahora menos I al cubo, ¿cierto? Menos por I al cuadrado da 1, o sea que esto da positivo más I JY sobre H barra al cubo. Por beta al cubo sobre 3 factorial más a la 4, ¿cierto? Tengo que dar esa vuelta a la 4, queda entonces menos a la 4 menos i a la 4 y al cuadrado, pero al cuadrado da 1 positivo, o sea que esto da JY sobre H barra a la 4 beta a la 4 sobre 4 factorial, ¿cierto? Entonces, esto quedaría acá. Menos i JY sobre H barra a la 5, beta a la 5 sobre 5 factorial más puntos suspensivos, ¿sí o no?
Este de acá, ¿cuánto da este? Este de acá da JY sobre H barra. Este de acá da JY sobre H barra al cuadrado, ¿cierto? Este de acá da JY sobre H barra al cubo, pero también entonces a su vez es JY sobre H barra. Listo. Esto queda como 1 menos I, lo tenemos acá, JY sobre H barra factor de beta, ¿cierto? Pues queda beta acá menos beta al cubo sobre 3 factorial más beta a la 5 sobre 5 factorial más puntos suspensivos menos JY sobre H barra al cuadrado que multiplica, por ejemplo, esto es beta al cuadrado sobre 2 factorial menos beta a la 4 sobre 4 factorial más puntos suspensivos. ¿Sí o no? Muy bien. Acá, esta primera es fácil, ¿sí o no? O más bien el segundo término, menos i, JY sobre H barra. Recuerden, necesito hablar Daniela, Héctor y Sergio. Listo. Y pues los que quieran escuchar un segundo, un dato que les tengo del parcial, entonces se quedan. Entonces, esto sería acá la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre 2m más 1 factorial, ¿cierto? Por beta a la 2m más 1. Esto acá es menos 1 a la m. ¿Sí o no? Acá nos queda menos JY sobre h barra al cuadrado. Acá es 1 menos 1, sumo un 1 y resto un 1, más beta cuadrado sobre 2 factorial menos beta a la 4 sobre 4 factorial más puntos suspensivos. Esta es la serie de Taylor del seno, ¿cierto? Entonces, seno de beta sería 1 menos i JY sobre h barra seno de beta menos JY cuadrado sobre H barra que multiplica a 1 menos la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la m sobre 2m factorial por beta a la 2m. ¿Cierto? La serie el coseno, o sea que esto queda como 1 menos i JY sobre h barra seno de beta. Ahora vamos a hallar los elementos matriciales de esta expansión de acá. Menos JY al cuadrado sobre h barra al cuadrado, multiplica 1 menos coseno de beta. Yo le pido el favor a Marco que hiciera esto en clase, en el seminario, en el taller, pero tengo entendido que no lo hizo. Entonces, pues, hagámoslo acá de una vez, no hay problema. Entonces, la matriz de Wigner para J igual a 1, pero esto solamente se cumple para J igual a 1, sería el bracket entre J y M prima y J y M, ¿cierto? De E a la menos E, JY sobre H barra por beta. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como la matriz identidad, ya lo diría. Entonces, 1, ¿sí o no? Sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos i por, a ver, queda menos i por JY sobre H bar, entonces sería 0. ¿Cierto? Y seno de beta sobre la raíz de 2, 0 menos y seno de beta sobre la raíz de 2, 0 y seno de beta sobre la raíz de 2, 0 menos y seno de beta sobre la raíz de 2, 0, ¿cierto? Ahora menos 1 menos coseno de beta sobre 2, 0, menos
1 menos coseno de beta sobre 2. Ya tenemos 0. Uno menos cos beta. A ver. Tenemos 0. Acá tenemos menos 1 menos coseno de beta sobre 2. 0. Y tenemos 1 menos coseno de beta sobre 2. Listo. Entonces vamos a sumar este momento. Entonces este menos i de acá, donde está la i, queda menos i por i. Donde está la i queda positivo. Listo. Y donde está la i queda negativo. Esto queda como va a quedar esto. Entonces esto queda esta matriz así. A ver, miremos, muchachos. Este menos por este un medio de acá, menos un medio y uno, da más un medio. ¿Cierto? Un segundo, ya, menos un medio de coseno de beta. No me cuadra esta vuelta acá. Ah, no, sí. Ya, un medio más coseno de beta medios. Este 1, este menos, por esto da menos 1. Menos por menos la coseno de beta, o sea que esta diagonal acaba de ser coseno de beta. Ay, ¿por qué será que no me dejan de escribir en clase? Dios santo. Listo, entonces, este menos, entonces esto queda acá como menos un medio más coseno de beta más 1, esto da un medio acá más coseno de beta sobre 2. Listo. Entonces acá me va a quedar de la siguiente forma. Menos i por i da 1. O sea que esto acá es 1 sobre la raíz de 2 seno de beta. ¿Cierto? Esto será acá menos por menos damos. O sea que esto da un medio. Menos coseno de beta medios. Lo mismo acá. Esto da un medio menos coseno de beta medios. ¿Cierto? Este seno queda negativo y este queda positivo. O sea que esto queda menos 1 sobre la raíz de 2 seno de beta. Esto queda 1 sobre la raíz de 2 seno de beta. ¿Cierto? Este queda menos 1 sobre la raíz de 2 seno de beta. Y simple trigonometría del ángulo doble. Es el primero es coseno cuadrado de beta medios. ¿Cierto? 1 sobre la raíz de 2 seno de beta. Esto es seno cuadrado de beta medios. Coseno de beta. Este de acá es menos 1 sobre la raíz de 2 seno de beta. Este es 1 sobre la raíz de 2 seno de beta. Este es menos 1 sobre la raíz de 2 seno de beta. Este es coseno cuadrado de beta medios. Listo. Y este es seno cuadrado de beta medios. Recuerden que con la base con la que comenzamos a trabajar, ¿sí o no? Entonces, ahora, si esta es la matriz de Wigner para J y Grono, entonces vamos a ver la matriz de Wigner para J igual a 1, pero evaluada en beta igual a pi, ¿sí o no? Coseno de pi medios, 0, ¿sí o no? Seno de pi, 0, ¿sí o no? Seno de pi medios, 1. Esto es 0. Seno de pi menos 1, ¿cierto? Coseno de pi menos 1, seno de pi, 0. Seno de pi medios, 1. Seno de pi, 0. Y coseno de pi medios, 0. Esta es la matriz de Wigner, ¿cierto? Para J igual a 1. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Acá ya termina.
Si yo aplico esto, si yo. Ah, bueno, un momentico. ¿En qué base estoy trabajando esto? Importante, eso lo estoy trabajando en la base 1, menos 1. 1, ¿cierto? Coma 0, ¿sí o no? Y 1,1. Paradójicamente, si yo cambio menos 1 por 1, esta matriz no cambia. ¿Sí o no? Queda exactamente la misma. Entonces, no importa, acá no importa en qué base esté trabajando. Ahora, ponle cuidado a esto. Esta es el vector 1,1 en la base acoplada, entonces esto sería 1, 0, 0. El vector 1,0 será igual a 0, 1, 0. Y el vector 1, menos 1 será igual a 0, 0, 1. Eso significa que yo cambio 1 por menos 1. Este no cambia en nada, ¿sí o no? Pues igual, pues esto es indiferente en la base en la que yo lo trabaje. Igual siempre y cuando uno conserve el orden de la base. Ahora voy a hacer esto. D super 1 de pi actuando sobre el ket de 1,0. Esto entonces es simplemente 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. 1, 0, 0 actuando sobre 0, 1, 0, ¿cierto? Esto es igual a el primero da 0, el segundo da menos 1 acá, el tercero da 0. Esto es menos 0, 1, 0, o sea, menos el ket de 1,0. Entonces, esta es una representación irreducible. Irreducible representation. ¿Cierto? Y yo tanto puedo representar la rotación del estado simétrico alrededor de Y por pi radianes de manera irreducible como de manera reducible, como lo hicimos ahora. ¿Sí o no? Entonces, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Simplemente es una forma para uno representar las cosas. Lo que nosotros tenemos acá. En general, yo podría, por ejemplo, escribir esto, ¿cierto? Observen una cosa. Acá yo tengo la representación del operador de rotación para spin un medio por pi grados producto tensor con la representación del operador de rotación para spin un medio. Los pi grados. Entonces, ¿cómo nos dio esto? Esto ahorita nos había dado lo siguiente, nos había dado 1, ¿cierto? Entonces, 0, 0, 0, ¿sí o no? Simplemente es la base 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces, esto es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0 sería 0. Ah, perdón, acá se me corrieron los cabales. Acá esto es menos 1, 0, esto es 1, 0, 0. Acá, básicamente, que lo que yo puedo ver es que tengo lo siguiente. Ve que acá me equivoqué en esta última línea. Pues, una representación de cuatro dimensiones, o sea que esto sería acá 0, 1, 0, 0. Ahora sí. Esta parte de la matriz de acá, que es irreducible, es en esencia D super 1 de Y de pi. Y esta parte de acá es D super 0 de pi. Por lo tanto, esto se puede expresar como D super 0 de pi más D super 1 de pi. Y nosotros podemos actuar, nosotros podemos rotar las bases independientemente de la forma, ¿cierto? En la que yo quiera representar mi operador de rotación de una forma irreducible o reducible, eso es simplemente una cuestión de forma, pues.
Ahora, una cosa es que una forma convenga más que otra, pues sí, hay una forma que conviene más que otra, ¿cierto? Entonces, pero pues eso ya depende del problema en particular. Faltó una cosa, entonces la hacemos el miércoles, faltó una sola cosita, y es la siguiente. Hay una forma de nosotros expresar la rotación, los operadores de rotación, como algo que se conoce como la serie de Clebsch-Gordan. Eso es relativamente útil en algunos escenarios, ¿cierto? Entonces, simplemente se los quiero mencionar. Entonces ya seguimos la próxima clase con operadores tensoriales. Y miremos a ver si llegamos al tema del Norwood. Entonces el miércoles, listo, esperemos que sí. Bueno, chicos. Entonces, traté de que esta fuera una clase muy ejemplificante para que, digamos, esto no quedara como muy embolatado, porque esto siempre lo puede como embolatar a uno, pues me imagino yo, ¿cierto? Entonces, muy al principio. Pero entonces que con ese ejemplo no quedemos como tan embolatados con esto. Hoy es septiembre 27. Ese fue el día que Colombia le metió el 5-0 a Argentina. Ah, no, creo que fue el 5 de octubre. Listo, muy bien. Entonces, voy a parar el video y hablar de una cosa. A ver.